Bueno, entonces vamos a hablar de las estructuras de control. Entonces, las estructuras de control son estructuras dentro de la programación que nos permiten hacer nuestra vida más fácil o correr operaciones como en bucles o más rápidamente, iterativamente. Y son estructuras que ocurren en cualquier lenguaje de programación en realidad, o sea, no son exclusivas de R. Pero, bueno, R como un lenguaje de programación las implementa. Entonces, estábamos buscando Isabela y yo, y entonces descubrimos que podríamos como agrupar las estructuras de control en estos tres grandes bloques, ¿no? Bueno, como dice aquí, son estructuras que nos permiten controlar el flujo y ejecución de un programa, y las podemos dividir así, ¿no? Entonces, una cosa que decidimos como mencionar primero son las condiciones lógicas. ¿Qué se refiere con condiciones lógicas? Las condiciones lógicas son aquellas que nos permiten ejecutar diferentes bloques de código dependiendo de alguna condición, ¿no? Si se cumple o no se cumple alguna condición. Por otro lado están los bucles. Los bucles son aquellos como pedacitos o grupitos funciones que nos van a permitir hacer un programa o una función más grande iterativamente. Y luego están las funciones, que esas creo que ustedes ya las vieron. Y las funciones principalmente pues son como bloques de códigos contenidos que podemos llamar más adelante, ¿no? Entonces, son como las tres como grupos grandotes en los que pudimos clasificar como las estructuras de control. Entonces, las estructuras de control las podemos dividir también de esta forma, pensando en lo que estábamos diciendo, las funciones las pusimos aparte, pero las podemos como agrupar así, las funciones if y los if-else que nos van a... son como condicionales de una cosa. Si pasa una cosa, entonces hace esta otra cosa. Y los bucles, ¿no? Los que van a hacer como una acción repetitivamente, como los loops. El loop for, while y el R tenemos esta otra estructura que se llama repeat, que tampoco, no estoy segura si esa estructura pues, existe en otros lenguajes de programación, muy probablemente sí, pero en este momento yo no me acuerdo. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es ver estas estructuras dentro de un código, cómo las podemos utilizar y cómo se ven cuando las utilizamos, ¿no? Y cómo podrían ustedes utilizarlas en un problema de la vida real. Entonces, vamos a ver como la primera estructura de control, que es como esta estructura que se llama if-else. Entonces, un if, si lo traducimos al español, le podríamos poner como si esto sucede, entonces que pase alguna cosa. Entonces dice aquí que es cuando deseamos que una operación se ejecute únicamente cuando una condición específica se cumple. Entonces, si vemos entonces esta primera partecita de aquí de este código, tendríamos la primera, la estructura if, que diríamos que sí es un sí. Y entonces dice aquí que un if entonces nos va a permitir hacer una o cumplir o hacer una acción mientras se cumpla una condición. En este caso, por ejemplo, la estructura o la condición que está dentro de unos como corchetes, no sé si se llaman corchetes, se llaman paréntesis, es que si este número es menor que este otro número, entonces imprime esta otra cosa que se llama verdadero. Y luego tenemos este otro como, esta otra funcioncita o esta otra estructura que se llama else, que lo tradujimos al español de esta forma, como de otro modo, que nos podría indicar, o sea, qué es lo que vamos a hacer si esta condición en este caso no se cumple, ¿no? ¿Qué pasa si 4 no es menor de 3? Pues entonces escribe verdadero, ¿no? Y bueno, si ustedes abren su R y tratan de ejecutar este pedacito de código, pues esto es lo que ustedes deberían estar viendo. La estructura, si lo vemos de una forma como sencilla, sería if, o sea, sí, cualquier cosa, adentro de un paréntesis, la condición que queremos probar. Luego abrimos corchetes y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si esta condición se va a cumplir o no y el resultado, ¿no? Entonces, esta es básicamente una estructura de if-else muy sencilla, ¿no? Entonces, y los if-else adentro utilizamos, para que podamos utilizar los if-else, no necesariamente, pero comúnmente, utilizamos una cosa que llamamos operadores lógicos. Entonces, los operadores lógicos son símbolos que nos permiten realizar operaciones lógicas en conjunto, ¿no? Por ejemplo, los operadores más comunes que utilizamos adentro de R son este simbolito que significa I, es la rayita, la rayita parada que le llamamos pipe, que en este caso significaría O, y el simbolito de admiración hacia abajo que significa no.
Entonces, ¿cómo es que esto funciona? Bueno, pues entonces este simbolito o este operador lógico de i va a devolver un verdadero si las operaciones que queremos, dos operaciones que queremos comparar o dos condiciones que queremos comparar, devuelven, se cumplen. En el caso de, entonces, por ejemplo, en este caso sería si 2 es menor a 1 y, porque eso es lo que significaría este simbolito, y 3 es menor a 2, entonces la operación es verdadera y entonces va a oprimir un verdadero, ¿no? Pero la idea de los operadores lógicos es esto, que nos permiten conjuntar como condiciones, ya sea como en este caso a través de un i o a través de un o, ¿no? O sea, si esta condición pasa o si esta otra condición pasa, ¿no? Entonces es dependiente si una u otra es falsa o es verdadera. Y luego está este otro simbolito que habíamos dicho que significa no, que en realidad lo que va a hacer es, va a imprimir como el resultado contrario de esta, de la condición que esté aquí adentro, ¿no? Entonces suele ser extraño y raro, pero yo pienso que si empezamos a tratar de hacer un ejercicio, vamos a poder tratar de como hacer como más sentido de estas cosas. Ahora les voy a platicar que las estructuras que vamos a ver son estructuras, digamos, las más simples, ¿no? R, como ustedes saben, es un lenguaje que evoluciona con el tiempo y algunas de estas estructuras ya se encuentran como más sofisticadas dentro de otros paquetes, ¿no? Como por ejemplo en Tidyverse. Entonces abran su R, ábranse un script y entonces, si ya tienen su script abierto, vamos a empezar a hacer unos jueguitos. Entonces, el primer jueguito que yo quiero que hagamos es que definamos esta X con un valor. El valor que yo le voy a definir a esta X va a ser el valor de 10. Entonces, voy a correr esta línea y entonces tengo una X que equivale a 10. Entonces, voy a crear una condición, voy a crear una estructura de if-else que me permita tratar de saber si este valor es igual o menor a un cierto otro valor. Entonces, cuando yo empiezo a escribir en mi RStudio y estoy haciéndolo dentro de un script de R, en cuanto pongo la palabra, no sé si palabra, pero así, el i, me aparece de un color diferente. Si ustedes ven ahora, se ve como naranjita. Eso significa que R sí lo reconoce como una estructura diferente, ¿no? Entonces, voy a abrir mis corchetes. Ya sabemos, ¿sí se llaman corchetes? No se llaman corchetes, se llaman paréntesis. Voy a abrir mis paréntesis y una vez que yo abro uno, sabemos que R me abre el otro de inmediato y eso nos encanta. Entonces voy a poner una condición específica. La condición que yo voy a poner es si X es menor a 5, entonces, ¿qué quiero que haga? Lo que yo quiero que haga lo voy a escribir adentro de estos corchetes. Entonces igual puse mi primer corchete, R me abrió el otro. Y como para tener un poquito de orden y que nuestro código se vea bonito, le voy a dar un salto de línea aquí para adentro empezar a escribir como mi condición. ¿Qué es lo que quiero que pase si X es menor que 5? ¿Qué va a pasar si esta condición se cumple o no se cumple? Yo creo que voy a hacer es simplemente imprimir un mensaje. Un mensaje que me diga si X es menor o mayor que 5. Entonces, le voy a decir print. Print es una función de R base que va a poder escribir mi mensaje. Y entonces abro mis corchetes y le digo que si X es menor que 5, entonces imprima X es menor que 5. Entonces voy a correr esta estructurita. Ya tenía aquí mi X. Entonces voy a correr esto. ¿Por qué no pasa nada? Le falta else. Sí, exactamente. Necesitamos agregarle otra parte de del script, ¿no? Entonces, ahorita les dijimos una condición. ¿Qué es lo que queremos que pase si X es menor que 5? Entonces, para decirle qué es lo que queremos que pase en el caso contrario, entonces tendría que yo haber agregado un else, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. Una condición y adentro del if, una condición, y después dentro de los corchetes, que es lo que queremos que pase. Y después, entonces, que ya nos diga qué es lo que va a pasar si la condición no se cumple o no, ¿no? O si el caso es contrario. Entonces, le voy a decir que entonces imprima lo contrario. X es mayor que 5. Ahora, aquí estoy cometiendo un error. Entonces, a ver, lo voy a intentar.
X es mayor que 5. Sí. Entonces ahora creo que tuvimos un pequeño aprendizaje, ¿no? Cuando tenemos estas estructuras. Entonces, podemos variar el valor de la X. Voy a variar el valor de la X y le voy a poner 4. Entonces, funciona porque dice que X es menor que 5, ¿no? Entonces, esta es una estructura muy sencilla. Es un if, adentro le damos una condición que queremos saber si se cumple o no se cumple. Si se cumple esa condición, entonces se va a imprimir este mensaje. Si esta condición no se cumple, entonces va a imprimir este otro mensaje. Entonces, al principio, cuando yo dije, ay, ¿por qué demonios no funciona mi código? No me está diciendo nada. Bueno, pues es porque estaba teniendo el caso contrario. Y yo no le había dicho a R, pues, qué hacer en caso contrario, ¿no? Entonces, R, pues, dijo, pues, X, ¿no? No voy a hacer nada. Bueno, esta es una estructura muy sencilla que simplemente nos permite ver el comportamiento y cómo podemos armar un if. Sí, todo bien. Muy bien, entonces este es como nuestra primer if, este es como nuestra iniciación ahí. Entonces, ahora vamos a tratar de utilizar una variante de este tipo de estructuras. Y esa variante es un else if. Entonces, un if, dijimos que era un si, una situación está sucediendo, imprime esto. De lo contrario, entonces imprime lo negativo, otra cosa, ¿no? Pero imaginemos que tenemos una siguiente condición, alguna otra condición. Si mi valor es X, X menor a 5, entonces esto, pero ¿qué tal que X es igual a otro valor? Y entonces quiero que en ese caso específico me imprima otra cosa. Y si no se cumple ninguna de las dos condiciones, entonces ahora sí, que ya me diga X es mayor que 5. Bueno, suena extraño, ¿no? Entonces vamos a intentar hacer una estructura donde utilicemos esta nueva como forma que se llama else if. Y vamos a ver si tiene más sentido si escribimos el código. Entonces vamos a definir X de nuevo. Bueno, aquí ya dejemos esta X como 4. Vamos a abrir un nuevo if. Le voy a dar aquí. Y voy a decir X es menor a 0. Voy a volver a abrir mis corchetitos. Y le voy a dar un enter para que podamos escribir como la condición abajo, ¿no? Entonces, en este caso, el ejercicio que proponemos es decir, si X es menor a 0, entonces imprime el número es negativo. Negativo. Ok, entonces tenemos una X que equivale a 4. Entonces así, ok. Ahora, en lugar de utilizar un else, voy a utilizar esta estructura que se llama else if. Sería como un easy, como agregarle otro if a la estructura, ¿no? Como otra condición. X es igual a 0. Vuelvo a abrir. Y entonces le voy a poner que me imprima en esta situación, o en este caso, que el número es igual a 0. Y en el caso de que ninguna de esas situaciones sea real, pues entonces lo lógico es que el número es positivo, ¿no? Estas estrategias como de saltarse de línea y ese tipo de cosas son recomendables porque nos permiten tener como facilidad a la hora de leer el código, ¿no? Entonces tenemos esta condición que nos va a permitir identificar números positivos y números negativos, ¿no? Dice que mi número es positivo porque X es igual a 4. Si yo digo que X es igual a 0 y corro este pedacito de código, entonces me dice que el X es igual a 0. Entonces, el else if, que es esta otra condición, aunque va de la mano del if else, pues nos permite como eso, como anidar condiciones, ¿no? Si esta pasa, entonces pone esto. Pero si esto pasa, entonces pone esta otra cosa. Una cosa que yo estaba pensando que podríamos hacer es tratar de meter todo esto adentro de una sola condición, utilizando los operadores lógicos, ¿no? Una forma en la que podríamos hacerlo sería decir, si X es menor a 0 y X es igual a 0, podríamos como que utilizar, como combinar las condiciones. Pero no nos va a dar el resultado deseado. No sé si ustedes me estén entendiendo. Pero ahorita lo podemos hacer para ver si es así. Bueno, entonces, hablando de los operadores lógicos, generalmente la forma en la que podemos definir una condición es utilizando operadores lógicos, ¿no? Este simbolito, por ejemplo, igual, a lo mejor algunas de ustedes ya lo han utilizado, y justamente significa igualdad.
Si yo quisiera referirme a una igualdad y solamente utilizar a este simbolito, en R eso me va a causar muchos problemas, porque ese simbolito por sí solo significa asignación, ¿no? Entonces esto sería... Entonces la forma en la que yo puedo definir una igualdad en R pues es utilizando ambos simbolitos. Pero podría agregar a utilizar otro operador lógico, ¿no? Como lo contrario o diferente, ¿no? Que habíamos dicho, el no, que significa que no es cero. Y si estamos hablando de caracteres, también, si estemos hablando de caracteres, te refieres a que si esto, por ejemplo, fuera una A, esta sería como la forma en la que lo tendríamos que como declarar o decir, ¿no? Entonces, sí, los operadores lógicos funcionan exactamente igual, aunque sean caracteres, sean valores numéricos, etcétera, o lógicos, también funcionan de la misma forma. Digamos que los operadores lógicos son universales. Entonces, en este caso, voy a hacer esto y a ver qué sucede. El número es igual a 0. O sea, esto va a ser una burrada, a ver qué sale. Bueno, en este caso es una burrada. Pero ahorita podemos intentar utilizar la combinación de estos operadores lógicos. Ahora, lo que yo les estaba diciendo para como un poquito diferenciar o tratar de ver la importancia del else if, es que si nosotros, por ejemplo, pensáramos en esta condición, utilizando operadores lógicos en conjunto, entonces lo que decíamos, este simbolito que dice, en lugar de ser igual, igual, queremos decir como la negación del igual, o sea, desigual, ¿no? Entonces así es como podríamos como delimitar este operador lógico. Hay muchas formas, ¿no? En el caso de la igualdad, seríamos así, y este en lugar de ser igual, y sería de ser una igualdad, pues más bien es lo contrario, ¿no? Ahora, yo estaba pensando ahorita que estaba escribiendo este código del else if y todas estas cosas, que tal vez podríamos utilizar un operador lógico como i o o para tratar de juntar las condiciones. Entonces, voy a intentar hacerlo. Por ejemplo, si x es menor que 0. Y una forma de utilizar estos operadores lógicos de los que les hablaba al principio sería, por ejemplo, agregando los de esta forma. Y, o sea, si esta cosa es esto, o, más bien, perdón, o x es igual a 0. Y entonces aquí adentro tendríamos que escribir qué es lo que queremos que pasara si esta condición se cumple o no se cumple. Podemos decir print o cero, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, este tipo de condición es un poco diferente al if-else, porque el if-else nos está separando como si es menor que cero o si es igual que cero, igual a cero, ¿no? Como que nos está dando como un mensaje diferente que nos permite tener como más información de lo que está pasando aquí adentro. En cambio, como aquí están anidadas las cosas, pues entonces digamos, anidadas las condiciones, si esto pasa o si esto pasa, entonces pues imprime esta condición, ¿no? Entonces, else, pues el número es positivo, ¿no? Veamos qué ocurre. X es igual a 6. El número es positivo. Muy bien. Entonces vamos a poner un 0. El número es negativo o 0. Entonces, esta es una forma en la que podemos utilizar los operadores lógicos para conjuntar dos condiciones, ¿no? Y que algo suceda. Y en el cambio, por ejemplo, si utilizamos esta estructura de else if, entonces, pues podemos tener como más información, ¿no? En este caso, pues sabemos que puede ser esta cosa o esta cosa, o negativo o cero, pero no sabemos en realidad si es negativo o es cero porque anidamos las condiciones. En el caso de aquí arriba, con el else if, sí podemos tener como una respuesta o algo específicamente puede suceder si esta condición se cumple o no en particular. Creo que en este caso ninguna. No me creas mucho, pero recuerdo yo que sí había una diferencia. En este momento no me acuerdo, siempre yo he utilizado dobles. ¿Alguien por ahí tiene algún dato si utilizar uno o doble? Hola, ¿qué tal, Mirna? Habla sí. Leticia. Sí, en el caso, eso vas a ver un efecto directamente cuando estás trabajando en vectores.
Entonces, en el caso de donde haces una comparación de un valor con otro, no importa si utilizas uno solo o doble, pero cuando estás trabajando con vectores, en el momento en que encuentra la primera coincidencia de un AND o un NOR, en ese momento se va a parar, no va a comparar todos los valores. En cambio, cuando utilizas, eso es cuando utilizas dos pipes o dos ampersón, y cuando utilizas uno sí va a ser una comparación completa, pero solamente afecta a caso de vectores. En una comparación común y corriente de dos valores simples, no importa si pones uno o dos. Gracias, Lady. Sí, yo recordaba que había alguna cosa ahí, pero no estaba muy segura de qué era. Sí, es importante como que saber qué tipo de comparación vamos a hacer, como qué tipo de datos estamos comparando, para saber qué utilizar. Bueno, entonces estos son unos ejemplitos muy sencillos. Entonces lo que yo quería hacer era tratar de que entre todos, o bueno, yo pensaba que tal vez nos podíamos dividir en algunos, en equipitos, que nos dividamos en equipos, y entonces tratemos de resolver un problema utilizando operadores lógicos y estas estructuras de if y else if. Bueno, pues el ejercicio es muy sencillo. Estamos pensando que ustedes son unos científicos y que se fueron a medir las alturas en centímetros de diferentes grupos de personas, ¿no? Y entonces lo que quieren hacer es clasificar la altura de estas personas en dos grupos. Aquellos que tienen una altura igual o superior a 170 centímetros y las que tienen una altura inferior a 170 centímetros, ¿no? Entonces, como que lo primero que habría que hacer es, dice aquí, escribir un programa en R que te permite que pregunte al usuario su altura y que dependiendo de la respuesta indique cuál de los grupos, dos grupos se encuentran, ¿no? Entonces, y que verifique, ¿no? Que la entrada proporcionada por el usuario sea un número positivo o un número negativo. Más o menos eso es lo que hay que hacer. Entonces, una primera cosa que tenemos que hacer es utilizar una función que nos permita crear una serie de unos datos aleatorios o números aleatorios para que tengamos un vector con que trabajar. Y una vez que tengamos estos datos aleatorios, entonces podamos identificar si la altura es o no de ese rango. La otra opción es utilizar esta funcioncita que les voy a poner aquí, que se llama readline, asNumeric, readline, que nos permita, se los puse en el chat, si ustedes copian y pegan eso en su terminal, entonces les va a permitir asignarle valor a la variable que se llama altura, ¿no? Y entonces ustedes ahí pueden utilizar o ponerle el valor que ustedes quieran y ya. Y lo único que resta es evaluar si altura es, bueno, si el valor que ustedes le asignen altura es o no mayor o igual a 170 centímetros. Bueno, pues espero que se hayan divertido. En el grupo en el que estaba yo tuvimos mucha diversión. Bueno, no sé si algún equipo quiera compartir su solución. ¿O no? A ver. No, sí, entonces, pues se me ocurrieron varias soluciones. La primera es como la más al grano de lo que estamos haciendo. Preguntar por la edad y luego evaluar el valor que se va a guardar en la variable X. Sí, entonces pues pregunto por la edad y luego evalúo con la estructura de control. Si son mayores de 170, se quedan en uno de los grupos, y si es en menor, bueno, en el caso contrario, es decir, si no se cumple la condición, no hay, se va al otro grupo, no hay un tercero para meterlo en otro ciclo de if. Y se me ocurrió hacer otras pruebas así de volada, porque yo dije, bueno, ¿qué pasaría si quiero utilizar varios if y es como estar metiendo uno dentro de otro, dentro de otro? Entonces recordé que hay una, algo similar al if que se llama case when, que esto es de la librería de Plir del Tidyverse, que en función, es exactamente lo mismo que el if, pero digamos que lo simplifico un poquito para que puedas meter muchas más evaluaciones. Entonces tú puedes poner igual, pedir la edad, guardarla, y siguiendo una sintaxis que se corresponde a el valor o la condición de evaluarse, la virgulilla y el resultado de si la operación es verdadera,
Puedes poner varias operaciones. Entonces, por ejemplo, aquí está diciendo, ah, bueno, si es menor o igual de 149, vas a imprimir esto. Si está entre el rango de 150 a 1.85, vas a imprimir esto. Si es de 1.86, vas a poner esto. Entonces, es como nosotros podemos empezar a poner más y más y más expresiones muy rápidamente sin tener que meter un if dentro de otro, y eso a veces nos causa ruido. Y entonces yo dije, ay, pues me voy a poner más espléndido, porque ¿qué pasaría si no tuviera un caso, sino tuviera muchos casos? Entonces lo que se me ocurrió fue decir, ok, voy a generar números aleatorios, dije, voy a generar 20 y los voy a meter, bueno, que vayan de 1.2 a 2.1, suponiendo las alturas, lo guardo en un data frame y ese data frame lo utilizo para, se lo paso a una función que se llama mutate, genero una nueva columna, y hago el case when, o sea, y las mismas operaciones de arriba, pero en este caso ya no se hace sobre una sola operación, sino que se hace sobre un conjunto de operaciones. Entonces, cuando yo ejecuto esto, se genera un data frame que tiene todos los resultados de cada uno de los valores que se me generaron de manera aleatoria. Y eso fue lo que se me ocurrió. Ay, pues yo creo que está padrísimo. Esa es la otra estructura de la que les había hablado yo al principio, que no, yo no había pensado que la viéramos, pero ya la vimos. Entonces, está bien. O sea, entonces, por ejemplo, el case when es una estructura de tidyverse, pero finalmente lo que está haciendo, si ustedes se fijan, es un else if. O sea, es muchos else if adentro, ¿no? Entonces, en lugar de que escribamos la estructura como normal, bueno, como lo estuvimos haciendo hace rato, entonces case when nos permite como tener muchos else if adentro, ¿no? Creo que le llaman else if vectorizado. Así es como uh-huh. le dicen. Y creo que es muy útil. A mí me gusta muchísimo. Y es muy útil también, por ejemplo, cuando estamos haciendo operaciones dentro de tablas, ¿no? Siento uh-huh. que facilita muchísimo las cosas. O sea, lo hace muy, muy fácil. Entonces, no sé, para los que sean nuevos en case when o en tidyverse, pues a lo mejor les va a interesar un poquito la estructura. Si se fijan en la línea 16 que se está marcando David, entonces tiene una X, que es la cosa que quiere contrastar o su variable, pues, y luego viene, separado por un espacio, su condicional, que es lo que quiere que pase si X es menor o igual a 1.49, ¿no? Y luego esta virgulilla, que es lo que les decía David, pues, qué es lo que va a pasar si esa condición se cumple o no se cumple, ¿no? En este caso, pues, esto es lo que va a pasar, que no pagas entrada, ¿no? O sea, imprime esta oración. Entonces, lo está simplificando, porque si no, de otra forma, pues, ¿cómo lo hubiéramos escrito de otra forma? Pues, utilizando la estructura del else if fulanito de tal, y luego, así exactamente como arriba, else otra cosa, else if, y tendríamos como un churro gigante, o sea, al menos unas, yo qué sé, unas 3-4 líneas por línea, que nos estaría como diciendo, pues, replicando esa estructura, ¿no? Entonces, es interesante, los que tengan interés un poquito más en tidyverse, pues vale la pena checarlo. Uh-huh. Muchas gracias, David. En nuestro grupo había una pregunta sobre si era posible, por ejemplo, utilizar una función que utilizara la línea de que abre el prompt que tú nos pasaste, que ahí mismo se anotara y que lo lanzara hacia adentro de los ifs, ¿no? De la estructura de condicionales. Lo intentamos hacer la función, pero pues no funcionó. ¿Cómo se puede, cómo llamarlo? Con una función llamar a la línea esta de captura del input del usuario y luego ya Eso estaría muy interesante. Ahorita no se me ocurre cómo, pero los que estaban en ese equipo, si quieren, pongan la estructura en el chat y a lo mejor abrimos un Twitter y la intentamos armar y luego lo compartimos o algo por el estilo. Miren, así bien, bien bobo, como que dije, bueno, a ver qué pasa, ¿no? O sea, si yo aquí llamo esta función y ya, ¿no? Ponemos la línea que tú nos pasaste y pues el problema es que tú llamas a la función y no se abre el que yo me imagino que aquí tendría que haber una especie de wait, ¿no? O sea, de alguna función de R que te permita esperar para input de usuario. Sí. O a lo mejor habríamos que quitar A ver, yo quizás no estoy entendiendo el problema. Cuando tú haces un programa de R, puedes tener una sección principal, que es esta de tu lectura de datos. Y más bien lo que habría que poner en la función es el que evalúa el contenido de la variable.
Entonces, tú lees el número y en lugar de hacer un print altura, haces un llamado a la función que pregunta si está aquí, imprime esto, si está acá, imprime aquello. Eso es una opción. Otra opción, un poco tratando de entender lo que estás diciendo, que lo que preguntaban ahí de cuando tú le mandas el valor desde línea de comando, si es eso, o sea, que tú puedas poner el nombre del programa, espacio, la variable que, con la que quieres que se ejecute el programa. No, creo que era más lo primero que tú acabas de resolvernos aquí. Vale, perfecto. Sí, claro, entonces lo que tendríamos que hacer sería meter la estructura del if dentro de una funcioncita y que el argumento de la función sea la variable que nosotros queremos probar. Y ya, ¿no? Bueno, no sé, eso se me ocurre. Pero igual lo que entendí es que más bien tienes que abrir una sección inicial del código donde se hace toda la captura de variables. Y que ya capturadas, ahora sí te lanzas a las funciones, ¿no? Pero igual, o volví a entender mal. No, exactamente, justo sí, es ¿no? eso. Y de hecho, un buen programa es lo que hace. Primero obtienes los valores que requieres del usuario y luego ya te pones a lanzar las funciones que hacen lo que tú quieras que haga el programa. Que fíjense que aprovechan. Di. No, tú dime. Digo, hay casos particulares, yo sé que este no es como el contexto, pero por ejemplo, cuando estás trabajando. Hay ciertas cosas que en las que puedes, dependiendo del contexto, puedes necesitar un input o el otro, ¿no? Uh-huh. Ahí, por ejemplo, sí cabría la posibilidad de que se metiera el tipo de línea que nos pasó Mirna adentro de condicionales. ¿Podría ser? Sí, digo, pero sí, no. Igual eso tendría que ir en la zona de captura de variables, ¿no? Hasta arriba. Uh-huh. Eso es. Sí. Y aprovechando pues que ya estuve aquí en la interrupción, en mi equipo lo que ocurrió y que es el error más común cuando trabajamos con if, else, es la apertura y el cierre de las llaves. Y pensé que se me había apagado mi compu. y ahí el asunto es que se supone que RStudio es un ambiente de trabajo que justo te facilita este tipo de cosas, de que si tú te paras en una llave, te marca la llave que está cerrando, y si no está bien cerrada una llave, te marca el error en la línea. Pero casualmente, no me acuerdo quién nos compartió la pantalla, su RStudio no marcaba eso. Y a mí me brincó de HRM, pues que hay diferentes configuraciones, o porque no le marcaba dónde abría y dónde cerraba qué llave. Bueno, primera cosa en lo que pensamos que queremos, a lo mejor podemos copiar la función que nos puso aquí David para ver cómo se ve, ¿no? Y podemos tratar de replicar el errorcito ese que ustedes estaban teniendo. Altura se vuelve una función y entonces altura. Y le ponemos un valor, ¿no? No, porque adentro de la función te va a preguntar cuál es el valor. Ajá. Sí, tiene la razón. Digo, podríamos hacerlo al revés, de que tengas que meter un argumento, bla, 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 etcétera, ¿no? Pues puede ser de las dos formas. Ajá, exactamente. Bueno, no sé si quieren entonces que veamos el otro, lo que el equipo de Vero, que tenía como otro error, que lo quiera enseñar y entonces podemos intentar ver qué demonios pasa. Así lo había dejado. Yo como que me acomoda más manejarlo así. Ajá, lo que yo le explicaba es que en el caso del if, en el caso de que tú pones en una línea, pues sí, el if va a cumplir lo que le continúa, pero cuando lo pones en varias líneas, es cuando tiene mucha relevancia el uso de las llaves. Entonces le dije, no, ponlo en varias líneas. Y pum, vale, lo pone en varias líneas y no corre, marca error. Porque sí, nos falta exacto. Uno, ¿no? No está cerrado. Este ya corre bien, pero lo que estaba viendo justo ahorita era que no hace rato, si lo pongo acá, marca como error, pero si lo corro, la primera línea. Hola, Nexte. O sea, que, no sé. ¿Sabes qué te diría yo? Lo primero te diría es que te vayas a la línea 20. Ajá. Y ahí después de donde dice alto, ajá, después de tu alto, que tienes tu paréntesis, ahí le dieras como un enter para que nos vayamos hacia abajo. Exacto.
Entonces ahí ya está el zip, ¿no? Y luego, después de centímetros en tus paréntesis, ahí abajito le dirás otra vez otro enter. No, ahí sí, justo ahí. Entonces ahí ya lo separamos otra vez y luego después debajo otra vez le dirás otro enter. Entonces yo creo que esa es como la forma más clarita de poder ver cómo están las cosas anidadas. A ver, este cierra con este cierra con este y este cierra con este, ¿no? O sea, ese, el del 18 al 25 está totalmente contenido, ¿no? Bueno, lo corro desde ahí y no... Pero no es... ¿Puedes llamar a la variable altura para ver cómo está? No voy a hacer que sea un texto. Ahí está el error. Ah, sí, es cierto, perdón, había corrido este antes. Sí. Puedes limpiar tu environment, tu ambiente, para este... Bueno. Sí. Gracias. ¡Yay! ¡Qué bonito! Pero bueno, eso yo diría que es la razón por la que queremos pues dividirlo, porque si lo hacemos en uno solo, sí te va a costar más trabajo encontrar el error. En una sola línea. Exacto. Ah, mira, qué bien. ¿Quieren que hagamos un ejercicio más? ¿Qué les parece ahora que está de moda eso de que nos miden la temperatura en todos lados? Claro, sí, buena idea. Entonces, podemos intentar hacer un ejercicio y a lo mejor meterle un case when, a ver si podemos intentar. Los que quieran lo hacen con el case y los que quieran lo hacen con el if. Solo que debe de tener el paquete de PIN, porque si no, no lo van a poder. Exactamente, para poder hacer el case tienen que cargar el paquete de PIN. Pero sería algo así como preguntar la temperatura y en función de si va de tal rango a tal rango, bienvenido, pásale. Si está por arriba de 37.5 pero menor de 38, tienes febrícula, vete a tu casa. Si está por arriba de 38, vete al médico. Si está arriba de 39, vete al hospital, ¿no? Vale, me suena bien. Y quienes quieran que lo hagan con él, sí. Y quienes quieran le metan el case when. Que nos quieran ambas cosas, pues ambas cosas. Sí. A ver. Es que además Nefi le quedó bien bonito porque creo que aparte de los hijos, se metió con el ámbito de las variables. A ver, cuéntanos. A ver, dejé la X, que esta fue la que me confundió al final, que esta no tengo que tocarla, ¿verdad? No. Y voy a aprovechar un poquito el ejemplo. Es que ella hace la definición de la función temperatura y recibe un parámetro X, pero ese parámetro es una cajita que recibe el valor que tú le vacíes cuando haces la invocación. Entonces invoca con temperatura Y, pero el contenido de la variable Y se vacía en esa variable X que entra como un parámetro de entrada. ¿Ok? Normalmente cuando utilizamos funciones, o sea, la lógica de la programación dice tú debes realizar una operación, entre más básica es más modular el programa, pero los valores siempre te llegan de afuera como parámetros de entrada. Eso es altamente recomendable. Entonces, la variable con que invocas no se tiene que llamar igual que la variable con la que recibes. Ella originalmente leía en una variable X y luego en la función hacía referencia a esa variable X, pero de repente me cayó el 20 de que como que tenía asociado que la X de acá era la misma X de acá, y la verdad es que son dos X que son, es el Juan colombiano y el Juan mexicano, no tienen nada que ver entre ellos. Entonces, con esto de ahora ponle una Z y una Y, era como para insistirle, estas dos variables no tienen nada que ver entre sí. Y ya, me callo. A ver, Nete, ¿qué hubo? Pues justo, sí, esta parte sí me confunde. Y bueno, creo que es como donde más me confundo cuando llego a utilizar el programa. Porque si dije, ahí está, sepa que anda. Pero bueno. Oye, pero explícanos como de la línea 60 a la 65, ¿qué está sucediendo ahí adentro? Ah, bueno, aquí adentro se lo que realizamos es meter una condicional para ver en dado caso si el sujeto tiene una buena temperatura y puede ingresar a un lugar, ¿no? Que es básicamente de la línea 60 a 61. Si su temperatura es mayor o igual a 36.5, o en dado caso que sea menor a 37.4. La siguiente condición es, bueno,
pauta es que si tiene el sujeto fiebre o en dado caso el sujeto tiene temperatura por completo y no puede ingresar al lugar, ¿no? Entonces ingresamos pues tres condiciones para ver cuál es la condición de la persona y pues básicamente eso, ¿no? Meter tres cuestiones a evaluar aquí. ¡Ay, wow! Está padrísimo. Bueno, y supongo que una cosa interesante que todos quisiéramos estar viendo es que en la línea 60 y 62 está utilizando estos símbolos como de I, ¿no? En lugar de utilizar el OR, ¿se acuerdan? Hace rato como que usamos un OR y ahorita ella está utilizando el I. Y entonces eso está interesante, ¿no? Bueno, yo pienso, tal vez ustedes no, pero yo pienso que sí está interesante. Sí, yo pienso como tú, Mirna, así toda emocionada de ¡ah! ¿Alguien más que quiera mostrar su solución? ¿O tiene algún comentario sobre la solución de NFT? O sea, yo siento que la solución de NFT está padrísima, ¿no? Y que está muy interesante. Pero no sé si alguien más tenga otra solución que quiera mostrar. David estaba muy entusiasta y quería mostrar la suya. Bueno, entonces, primeramente, o sea, yo dije, bueno, pues vamos a utilizar el case when y todo eso, pero dije, lo voy a complicar un poquito más porque, ¿qué pasaría? ¿Ves que nos dijiste, bueno, en la siguiente sesión van a haber estructuras de loops y todo esto? Y yo dije, ¿habrá una manera de hacer una especie de loop sin necesariamente utilizar un loop? O sea, ¿cómo puedo hacer que el programa guarde todas las cosas que yo le estoy diciendo cada vez que se ejecutan? Entonces, primeramente creé una función que va a preguntar cuál es la temperatura, se va a guardar en una variable X, se va a hacer un case when, que vendría a ser el if else, con las diferentes condiciones, ¿no? Si es de menor de 36.5, es de temperatura baja. Si está en este rango, es de temperatura normal. En otro rango es febrícula, otro es fiebre. Y otra vez, si es muy más de 39.6, es ve al médico porque temperatura alta. Y esto se guarda en una variable, es decir, el resultado, y luego se imprime. Lo estoy como haciendo como evidente, ¿no? La declaración de la impresión. Pero luego dije, ok, ya tengo lo que quiero, ahora, ¿cómo demonios lo guardo? Y entonces yo dije, ok, tengo que guardarlo en un vector, pero ese vector tengo que hacer que vaya moviéndose en la posición en la cual realmente no existe, pero que es la siguiente. Entonces yo dije, a ver, vamos por partes. Primero voy a crear un vector vacío y voy a indicar, pues, el índice, bueno, en la posición número uno, que es donde empiezan los vectores. Entonces, a partir de ahí, entonces dije, ok, en esta posición de este vector es donde yo tengo que guardar el resultado que yo acabo de obtener. Sin embargo, ¿cómo le hago para cambiar el scope o la mira de esta asignación? Porque si yo hago esta asignación adentro de la función, el guardado únicamente va a vivir dentro de la función, no afuera. Entonces yo dije, no, pues es que si hago esto se me va a sobreescribir. Quiero que se guarde afuera de la función. Entonces, rápidamente busqué cómo cambiar el scope de una asignación y resulta que si pones las dos flechitas, o sea, como con la flechita, pero como con dos cabecitas, cambias el scope de una función y la mandas hacia al ambiente global. Entonces yo dije, ahí funcionará. Y entonces, pues lo que hice fue asignar el valor del diagnóstico a la variable, bueno, al vector temperatura, y luego moverme una posición, es decir, que cuando se vuelve a ejecutar ya no esté en la primera posición, sino esté en la segunda posición, y que así vaya iterando. Entonces, lo ejecuté, bueno, no me acuerdo cómo se lee para la pantalla. Entonces, lo que dije fue, voy a ejecutar, ¿cómo se registra? Registro de temperatura, me va a preguntar por la temperatura, entonces yo le digo, pues es de 36.7. Dice, pues temperatura normal. Y no me dice nada más, pero si yo lo sigo ejecutando, lo cuenta y no sé, voy a poner valores así al azar. Aquí cometí un error. 35, 38, algo así, ¿no? Vamos a poner otro más.
Perfecto, algo así, ¿no? Entonces yo dije, bueno, además se me estaba guardando. Entonces luego dije, bueno, pues voy a ver cuál es la longitud de ese vector. Y entonces, aquí no le hice refresh porque tendría que volver a iniciar estos valores, pero bueno, no importa. Entonces ya tenía algunos valores guardados y se me seguían guardando. Entonces yo dije, ay, ¿a poco sí se me guardaron? Entonces lo que hice fue verlos. Y entonces ahí estaban todos los valores. Entonces yo dije, ay, pues yo con esto puedo hacer cosas porque puedo ponerlos en una tabla. Entonces yo dije, ah, bueno, esto, transfórmalo en una tabla que sea la tabla de temperaturas. Pero para verlo más bonito, lo pongo como si fuera un data frame. Y entonces ya dije, pues tengo todo el registro de cuántas personas utilizaron el programa y cuántas personas tuvieron qué temperatura. ¡Guau! ¡Padrísimo! Oye, David, yo sé que esto lo vas a patentar, pero antes que llegues a tu patente, ¿crees que nos puedes compartir tu código en el chat para que los demás lo puedan tener por ahí y si alguna vez están en una posición donde tengan que ver su temperatura, pues puedan O llevar registro, ¿no? De que... Ay, lo pongo. Está. Listo. Padrísimo, padrísimo, padrísimo. Bueno, o sea, si ustedes me lo permiten, tal vez en el repositorio que creamos para esto podamos poner las soluciones que cada quien haya tenido, ¿no? O sea, si a ustedes les parece bien o no les parece bien, pues no lo hago. Oye, Mirna, pues muchísimas gracias. Y muchas gracias a los sobrevivientes. No llegamos todos, pero llegamos los más empeñosos. Gracias por la participación, los ponentes, digo, los asistentes siempre aportan muchísimo también a la sesión. Entonces, muchísimas gracias por todas sus participaciones.